Gente bonita, ¿cómo estamos? Buenas tardes, chulada. Dijo mi tío hace rato, ok, ya les dieron por la trompita. Y si ya les dieron por la trompita, ¿qué? ¿Les gustó? Pues bueno, hombre, ¿cómo andamos, mi compa Gardo? Aquí andamos una vez más bordeando con todos ustedes, toda la gente que nos está mirando, que se está conectando por aquí en esta nueva transmisión en vivo a través de su programa, la que ya no, gente que ya nos ubica, la gente que ya nos conoce. Aquí estamos bordeando el amigo Wiki, el Freddy, su servidor Edgardo. Aquí estamos llevándoles un programa más a toda la gente que se encuentra por ahí en la comodidad de su hogar, que se encuentra por ahí en su teléfono móvil, en su celular, en su computadora, realizando alguna tarea. Póngale pausa un poquito a la tarea, porque este día les tenemos un programa lleno de sorpresas, más que nada, lleno de aventuras que se realizan en nuestro bello pueblo mágico aquí en Jerez, Zacatecas. ¿Verdad, mi Freddy? Así es, pues sin nada más que decir, ¡comenzamos! ¡Ánimo, compartan! Couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Muy bien, ahora aquí tenemos como invitada a una gran maestra, una chingada de persona. Pues bueno, ¡aplausele, mira qué bonito! ¡Aplausele! Gracias, chingos. Pero bueno, para que la vayan conociendo un poquito mejor, pues le vamos a hacer unas pequeñas preguntas a la maestra para que la indiquen, para que sepan, pues, cómo está la movida, ¿verdad? Entonces van a hacer preguntas muy rápidas, maestra. En corto. Una o la otra, no se preocupe. Esa se encarga el Freddy, por ahí es el más pitotero, de aquí bordeando. Nombre y apodo. Pues Paulina, yo soy Paulina Ultreras. Apodo, no sé cómo me digan, bueno, siempre me dicen Pau. ¿Ustedes cómo me decían? Pau, la maestra Pau. La maestra Pau. ¿Dulce favorito? No me gusta mucho el dulce, me gustan mucho las frutas saladas o ácidas. Eso. Ok. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿En qué trabaja, maestra? Trabajo en muchísimas cosas. Trabajo de maestra aquí con ustedes, trabajo en mi agencia de vagos y andariegos que se dedica a traernos gente aquí a nuestro pueblo, y una empresa privada que tenemos también sobre negocios empresariales. ¿Y para la fiesta para cuándo la dejan? También, pues nada más véanme los ojos. Con tantas ocupaciones, ¿a qué hora sale por el pan? Digo, ¿a qué hora sale por una carnada? No, pues. ¿Qué pasó? El gatito. Con tantas ocupaciones, maestra. ¿Ocupaciones? ¿Tacos o pizza, maestra? Tacos, totalmente. Ok. ¿País que le gustaría visitar? Muchos países, pero el que me gustaría mucho, mucho, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿Quién dijo miedo? ¿Qué hace por las tardes, maestra? Bueno, trabajo mucho. Se dieron cuenta que tenemos muchas actividades. Generalmente trato de estar lo más que puedo con mi familia, trato de mantenerme ocupada. No tengo tiempos muertos, trabajo prácticamente desde las 7 hasta las 2 de la mañana. Entonces no tenemos tiempos muertos. Cuando tengo tiempo de salir, pues aprovecho a viajar. Eso es lo que me gusta hacer. Ok, pues muy bien. ¿Con qué animal se identifica? ¿O qué animal le gusta más? Los gatos. Gatos, muy bien. ¿Qué es lo más curioso que tiene en su cuarto? Lo más curioso que tengo en mi cuarto, tengo muchas cosas curiosas en mi cuarto. Yo creo que era una muñeca que me traje de Coyoacán. La Anabel. Ay, güey. Y da miedo. Si no fuera México, ¿qué otro país le gustaría para vivir? Definitivamente tendría que ser Europa, un país de los de Europa. Yo creo que es Suecia o Suiza. Ok. ¿Platillo o comida favorita? Tacos. Muy bien. Tacos de canasta, tacos. ¿Género musical favorito? Rock.
Rock. ¿Qué? Ah, somos rockeras. Arriba el rock. La última. ¿Lo que más me gusta hacer en sus momentos de descanso? Lo que más me gusta hacer realmente de todo es leer. Amo leer. ¿Tu libro favorito? Tengo muchos, pero últimamente me estoy enfocando mucho en la lectura de narrativa. Una de las que más me ha gustado es El amor en tiempo de cólera. Oh. Y uno que nos recomiende a nosotros para empezar a, pues también intervenir con eso de la lectura. Bueno, sí, yo les recomiendo a los jóvenes que comiencen con algo que les interesa. Si es fantasía, por ejemplo, si les gustan las peleas de, no sé, de... De gallos. No, de gallos. ¿Dónde vas a encontrar uno de peleas de gallos? Bueno, les voy a recomendar uno muy bueno que es de Gerald de la Riva. Este es un juego, videojuego. Pero el libro está genial, son 5 o 6 libros y está muy muy padre y es de fantasías, como tipo Señor de los Anillos, es muy muy buen libro. Entonces, si quieren interesarse por la lectura, es muy entretenido, les puede gustar. Y si a este paisano que no termina ni el instructivo de la tele, El Principito. Sí, y luego Los Enanitos, y cuando se pierde este Paco el Chato, esos libros, nunca los voy a olvidar. Tengo esos cuentos, más. Esos cuentos, ¿no? Pues ese libro es de primero de primaria. ¿Primero de primaria, güey? Ya llevo un libro en la cuenta de mi vida. ¿Uno? Uno nada más, y todos los de administración. ¿Te aseguro que ya no terminaste? Los de administración, pues también me los alcancé a leer. No mucho, pero sí. Yo les voy a hacer preguntas también a ustedes. Maestra, pues aquí lo estamos entrevistando. Vamos a cambiar las cosas. Se van a cambiar los papeles. Maestra, acá tenemos gente pues que se está conectando y nos está regalando sus likes. Dice saludos para la familia Rosales González que nos está mirando. Saludos desde Florida, la gente pues de Jerez, Zacatecas, que radica también en la Unión Americana, que se interesa a mirar nuestro programa. Y pues les traemos una sorpresa, más que nada. Bueno, más que sorpresa, un tema, pues acá nos dijeron vagos y andariegos, maestra. Así es. En Jerez casi les gusta ser vagos y andariegos, ¿verdad? No, por eso el nombre vago. Por eso va el nombre, más o menos, ¿verdad? Maestra, y denos una pequeña introducción, o más que nada platíquenos de lo que se trata de vagos y andariegos, esta empresa nueva jerezana y que gracias a Dios nos ha traído muchos turistas hasta ahorita. Pues esperemos que nos traiga muchos más, ¿no? Muchas bueno, gracias. La idea comenzó por ahí, por el hecho de ver a mi pueblo y digo, bueno, no le pedimos nada a muchos otros pueblos mágicos que hay en nuestro país. Y yo vi la necesidad de hacer una difusión, ¿no?, de nuestro pueblo. Y vi que teníamos muchas cosas que enseñar y realmente no había... Sí había quien los hacía, pero no había alguien que los integrara, ¿no? Tengo la fortuna de trabajar con personas increíbles. Las personas con las cuales se han adherido al proyecto han dicho yo sin problema y han tenido ganas de participar. Pues menciono algunos, si se me pasan por favor ahí discúlpenme. Héctor, Pueblos Mágicos, el cronista, saludos, muchísimas gracias por aperturarme ahí, la oportunidad de conocer un poquito del Panteón de Dolores, que es increíble. Los guías de turistas, está Vero, está Donachito, está Sebastián, ahí si se me pasa uno también, discúlpenme, pero muy muy buena. ¿Quién? Lorena muy muy linda, y aparte sus talleres, que hay que conocerlos, de chocolate y demás. Estoy trabajando con los hoteles aquí en Jerez, don Armando García, está don Rubén Aguilar, tenemos a Graciela Ávila, todos ellos han participado conmigo de manera muy, 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 muy participativa, y pues como dices tú, al traer noticias nuevas. Ya tenemos también trabajo con Enrique Márquez, que es de Las Cabañas. Bueno, la sociedad que tienen ellos, no nada más es él, son varias personas, ¿no? Lo representa, ahorita les digo el nombre porque se me vino a la mente, pero ya tenemos también Rapel en Jerez, para las personas que estén interesadas en el ecoturismo, viene muy fuerte esta parte. Las Cabañas, tenemos un proyecto que viene el año que entra sobre ecoturismo, ¿no? Viene el senderismo, bicicleta. Rapel, por ahí vamos a tratar de hacer escalada. Disculpe uno que también, güey, pero ¿qué es el rapel, maestra? El rapel es eso que se avienta la gente y luego va uno bajando y... Ah, ya. Sí. O sea, es la escalada, pero para abajo. Exactamente. Ah, okay. Al revés volteado. Exacto. Al revés volteado. Es por la condición aquí. Tenemos gente que está trabajando en esto, una chica, viene certificada, es una guía certificada. Yunuen,
viene de San Miguel de Allende, Itzamana Zulú, también él está trabajando con nosotros. Gente muy, muy, muy trabajadora que conoce esta área y está echando todas las ganas para sacar adelante Jerez, ¿no? Yo quiero ver a Jerez dentro de unos años con no nada más paisanos que nos visiten de Estados Unidos, que son muy bienvenidos y agradecemos obviamente sus visitas, pero también hay que traer más personas, ¿no? Vamos a traernos gente europea, nos vamos a traer gente de Estados Unidos para que conozcan, ¿no? Ahora sí hay que presumir lo que tenemos. Canadá, Europa, África, lo que tengamos. Sí, o sea, hay que traernos. ¿Y sabe qué es bonito? Porque me fijo que la mayoría de las agencias de viajes trabajan en mandar a conocer gente de otro lado, pero no hay agencias de viajes que se enfoquen aquí en el municipio. Y eso es lo que falta, o sea, porque ahorita exactamente lo que nos platica, y aquí por las personas que se están conectando, pues aquí pues hay que explicar poquito de lo que ya tenemos. Es decir, vienen muchas cosas por delante, pero hay cosas que van a venir. Entonces, pues por ejemplo, vamos a platicar ahorita qué es lo que sí tenemos. O sea, qué es ahorita lo que sí hay para que la gente pues diga, porque en gastronomía tenemos un montón. O sea, pero por ejemplo en gastronomía, Gerardo, Pues las tostadas, men. Los tacos de canasta. No, ¿verdad? Las tostadas de Jerez. Hermano, no, las nieves ahí de las nieves del paraíso. Ay, chulada, que son bien buenas. ¿Y otra muestra? Bueno, tenemos el asado de boda. El asado de boda. Sí, riquísimo. Tenemos presente los mejores eventos, bautismos, sí. Confirmaciones. Bueno, y a mí me encanta el asado de boda, pero si nosotros hacemos un turismo gastronómico, aquí tenemos para entrar para arriba. Decían por ahí, ¿no? Las tostadas jerezanas, que fueron haciendo una evolución. Los burritos, sin echar marca, ya saben cuál, pues los de vive, muy ricos. Los burritos del árbol. Los burritos, ya te digo. Casi de la playa. El entonces, árbol tropical. Muy rica la comida aquí en Jerez. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos primero que nada arquitectura. Ah, sí. Jerez tiene una de las historias más bonitas y lo podemos por ahí saber. Algún día el cronista Héctor me dio la fecha de cuando se fundó Jerez y me sorprendí porque yo no lo sabía. Ni nosotros tampoco. Ni ustedes, se los voy a dejar de tarea a toda la gente que me lo... ¡Tarea! 1648. Bueno, la historia de Jerez es bastante bonita y bueno, tenemos arquitectura, tenemos obviamente lo que es la parroquia, el santuario, tenemos la iglesia del diezmo, la que está un pequeñita a un lado del jardín. Tenemos la que parece gótica. ¿Saben cuál es? La que está cerca de un kinder. Exacto. ¿Cómo se llama? Es la de... Pues es, sí, no sabe, sé sí, qué sabe. Está con el jardincito Juárez. Sí, sí sabes. Se llama... Sí sabes. Piensa, pues esa es la del diezmo, ¿no? No. Piensa, no. No, yo tampoco sé. No, entonces hay que ver, porque ya de no, tantas iglesias está. Pero pues es que sí venden un santo ahí. Producer, ¿cómo se llama? ¿No saben? ¿Quién? La parroquia esa. La iglesia. La capilla del diezmo, ¿no? Esa, bueno, pero es que no, piensa... sí, es la del diezmo. La chiquita que está acá a un lado, no, entonces yo soy la que estoy mal. La que está a un lado del jardín chico, es la chiquita que es santa. Ah, la de la parroquia de María Auxiliadora. María Auxiliadora. Bueno, ya nos revolvamos en todas las iglesias. María Auxiliadora, déjenle anoto. Bueno, tenemos arquitectura, tenemos historia, muchas historias. Sabemos que hay libros por ahí de algunos cronistas jerezanos que nos dan la información de leyendas, así que ahí está. Tenemos belleza escénica en el Cerro de los Cardos, naturaleza hermosísima que hay que aprovechar, gastronomía, tenemos cultura, ¿qué más quieren? Tenemos fiesta. Tenemos mucha fiesta. No, mucha fiesta. Yo quiero fiesta. No, fiestas hay un montón. Maestra, ¿y cuáles son las actividades que se realizan dentro pues los recorridos que se llevan a cabo por aquí en Jerez, Zacatecas? Bueno, tenemos los servicios individuales para la gente que le interesa decir, bueno, yo me subo en el globo. Para los que no se han subido el globo, súbanse. También un saludo a Ernesto que por ahí sí nos ve. Una persona súper accesible y él es el que trae los globos. Es una chulada ver allá arriba Jerez. Si ustedes están enamorados de su pueblo, créanme que allá arriba se van a enamorar muchísimo más de su pueblo, ¿no? Ahora imagínate allá arriba. A mí me da miedo las alturas. No sabemos cuándo, pero pronto les vamos a tener un reportaje nomás para que vean la chulada que es. Yo sí me imagino, porque desde que yo conocí eso en Guanajuato, el Festival de Globo, dije,
Oh, pues me puse a investigar y sí, resultaba que tenemos inclusive hasta mejores condiciones que allá. Exacto. Para poder volar globos. Entonces, ¿quién quite después hagamos un festival de globo por aquí cerquita? Si posiblemente no, viene, así que no desesperéis. Por ahí no posiblemente más adelante venga. Entonces, sí vienen muchas cosas. Le digo, tenemos los paquetes individuales, la visita al Museo Ramón López Velarde, tenemos recorridos aquí a Jerez, en el centro histórico. Vienen algunos otros proyectos que ya es de la empresa. No se los puedo adelantar para que sea más invitado. Y ya los invitaremos en vivo para que los sean testigos. Quiere decir que los vagos y andoriegos vienen con Toño, Pepito y Flor, ¿verdad? Con todo. Entonces, traemos todas las ganas y esperamos que la gente misma de nuestro pueblo se sume, ¿no? Y diga, yo tengo un producto que enseñar, yo quiero promocionar esto, adelante. Nosotros estamos como intermediarios, pero bueno, hay uno de los paquetes que incluye desde la habitación, es decir, te vas a quedar todo un día y vas a dar un recorrido, te vamos a llevar a desayunar, a comer, te llevamos a un taller, te llevamos al panteón, te hacemos una callejoneada, al otro día nos vamos a los cardos, es decir, vas a tener actividades para llenar, para que te la pases súper, súper padre. De veras, qué chulada. A todos los amigos que pues nos están viendo, que son de diferentes estados de la República, ya que La Voz Jerez pues ya nos han regalado varios likes. Pues le hacemos la invitación, más que nada, vénganse. Y aquí nuestros vagos y andariegos los van a atender como se merecen. Neta, ahora sí. No se van a arrepentir. Yo pienso que no se van a arrepentir. Próximamente Alfredo y yo, pues ahí nos dejamos caer también con los vagos y andariegos a dar un recorrido, sí, cotorrear con ellos. Dicen que vienen de Michoacán, dicen que vienen de Guanajuato, de Querétaro, ¿verdad? ¿Quién quite? Ya luego nos va a tocar a ¿quién quite y pega el chicle, mi frente, ¿verdad? También por ahí. ¡Ah, qué pasó, hombre! Hemos tenido gente que nos visita de Torreón, viene gente también de México, vinieron algunas personas de Aguascalientes, estamos viendo a ver si unas personas de Europa nos acompañan para que conozcan. Entonces, también hay que agradecer mucho al gobierno del estado que sí está metiéndole dinero a la onda del turismo, ¿no? Sí está incentivando nuestros Zacatecas y hay que aprovecharlo. Yo les quiero decir algo, ¿no? De repente se escuchan comentarios un poquito negativos, es que el globo es muy caro, ¿no? De repente escuchas esos comentarios. Pero bueno, hay que ser más prácticos, hay que tratar de ver las cosas positivas y si viene un producto turístico como el globo, pues bueno, ¿por qué no? Si ya traen gente, vamos a darles un restaurante, vamos a darles un buffet, vamos a hacerles un recorrido en caballo, vamos a traer otro producto. Gente, pues hay que innovar, ¿sí? Y ya posiblemente después nos subimos todos al globo, todos juntos. Oiga, pues imagínate. Bueno, pues es que por las personas que ahí nos están viendo, pues fíjense, nomás es una cosota, o sea, no te van a subir con globos de ahí, no es de la película de Opa que piense que va a ser así. No, pues si lleva su chiste, pues también no está tan sencillo. Sí, pues es que, pues más que nada, bueno, yo voy a empezar a echarle al cochinito, ¿verdad? Echarle al cochinito para mí, para mi novia, vámonos, para arriba, al globo. Vente, mi amor, a ver qué tal se ve Jerez, ¿verdad? Si te gusta por abajo, imagínate, ahí arriba. Digo, eso se escucha muy feo. No, güey. O sea, si te gusta Jerez por las calles, imagínate en los aires. Tú y yo, no sé, piénsalo. Bueno, eso tiene razón. Oye, quisiera invitar a los calaveras macizos por allá del Estado de México, por ahí para que se vengan a disfrutar de las nuevas atracciones que tenemos por aquí en Jerez, nuestro bello pueblo mágico. Y a todos los amigos que nos están viendo y se están reportando, Citlali Torres, Jaime Lorenzana. Saludos a Jaime Lorenzana. Barrios, Alvarecita Sánchez, saludos hasta la Unión Americana. Leti te está preguntando qué esos lentes que me. Ah, estos lentes. Yo lo mismo le dije, pero ay. Estos lentes, gracias a que pues ya estamos aquí en el programa, fueron un obsequio por ahí de un fan que me lo regaló y pues muchísimas gracias. Se agradece el regalo, la neta. Se agradece el regalo. Sí. De apoyo, pues mira, no, sin gastar, pues, qué chulada. Más que Daniel, nada. Nancy, Daniela. Maestra, bueno, de nada cuenta esta pregunta. A ver, Freddy, que toda la gente que se está reportando, que quieren un saludo. Kevin Sandoval, Daya Pérez, José Alvarado, Citlalia Torres. Ah, Citlalia, hola. Ya les mandamos un saludo, ahora ayúdenos a compartir, muchachos. Maestra, de una vez, ¿por qué el nombre Vagos y Andariegos? ¿De dónde salió? Vagos y Andariegos, bueno, viene mucho de mi percepción, de lo que somos las personas, todos. Somos viajeros natos, de repente investigamos y nos gusta estar explorando.
Y bueno, pues creo que es un nombre fresco para nuevo mercado, que la gente nos conozca, no sea lo mismo decir, bueno, agencia de viajes, tal, ¿no? Tenemos personas que les gusta viajar, que les gusta conocer lo desconocido y que les guste, no sé, la aventura. Entonces, sí, este es un turismo para personas que les guste y ser intrépidos. ¡Qué chulada! ¿De dónde más nos han visitado? Nos dice que de Torreón. De Torreón, de la Ciudad de México, de Aguascalientes. Tenemos algunas personas que ya nos visitaron de la Unión Americana y vienen personas posiblemente de Europa. Entonces, tenemos poquito tiempo, estamos empezando con todo y esperemos que esto se haga pues muchísimo más grande para traernos más personas. Va con todos los kilos, va con fe ahora sí, ¿verdad? Exactamente, va con fe. Tenemos otra pregunta, maestra. ¿Cuándo es la próxima visita o algo que más que se aproxime? Pues para caerles ahora sí. Bueno, el próximo evento es va a haber por aquí un evento de ecoturismo. Ya se los haremos llegar a ustedes para que lo compartan con sus observadores o sus visitantes. Y lo puedan. Sí, claro, y puedan asistir. También hay que recordar que como municipio debemos empezar a incentivar el trabajo, el trato al cliente. Cuando lleguen los visitantes, por favor, ayúdenos, ayudarnos, ¿no? Trátenlos bien, cuídenlos, apapáchenlos, que de eso vamos a comer todos. Entonces, ahí sale para la papa, mi chulo. Así que sí. Tratarlo bien, buen servicio al cliente, pues ahí que nos ayuden. Y pues para que se lleven pues un muy buen sabor de boca de lo que es Jerez, Zacatecas. Una sonrisota cuando lleguen las muchachas, que hay muchas muchachas guapas. Sonríanles a los chicos y también los chicos a las chicas, que créanme que sí. De volados nos acabamos, no, que hay un montón. Unas que son muy buenas para sonreír. Y ahí les pedimos a la gente que nos está mirando que no se vayan. Son los amigos de los elegantes de Jerez, Zacatecas. Sí. Que no se vaya la gente, porque a continuación viene por ahí que el amigo Sancas y por aquí toda su raza, que vienen a presentarnos, también su video más reciente, que lleva por nombre Es que te amo. Si me equivoco, no me equivoco, si está bien. Es que te amo. Bueno, pues ahí lo tenemos ahorita. Es que te amo, ya están los muchachos por aquí listos, los amigos de los elegantes de Jerez. Para que no se vayan, por aquí vienen. Con todo va a ir presentarlo su más reciente por ahí videoclip que ya se encuentra, no sé, por ahí en las redes, en su Facebook, que se lleva por nombre Es que te amo, de los elegantes, los de aquí de la San Pancho, que de esta casita, ¿verdad? Ellos sí le regalan las sonrisas a los muchachos, claro, también, sí, las sí, turistas, claro. Pues que no las no los las músicos bien, son bien volados, ¿verdad? No las apapacho, no, de veras. No, yo sé que no. Damos amor, afecto, vaya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, por ahí vamos a inventar una cosa. Así está bien, Freddy. Aquí no más. Bueno, oiga, maestra, ahorita me quedé pensando. Díganos a su percepción su comida favorita jerezana, su arquitectura, ánimo, su Coco. Paisaje, o su lugar favorito jerezano, y su fiesta jerezana favorita. Híjola, así como dicen aquí, ¿no? Bueno, sí, mi comida favorita definitivamente es el asado de boda. A mí me encanta el asado de boda. ¿Qué más me preguntaste? ¿Algún lugar? Ah, el lugar favorito. ¿Paisaje de aquí? A mí me encanta el lugar donde se ubicas directamente el Teatro Hinojosa en la noche cuando está iluminado y ves el jardín chico. Es una imagen que a mí desde pequeña me gustaba mucho ver. No sé, te traslada a otros lados. Yo les decía a la gente que viene de visita y se quedan impactados porque realmente ellos conocen el corazón de la provincia en Jerez. Ellos sí pueden decir, aquí es provincia, aquí las horas pasan lento, aquí la gente se siente muy a gusto, aquí la gente se regresa a vivir otra realidad. Entonces, eso es mi favorito. Sí, eso es verdad, porque se siente tan a gusto, tan tranquilo, exactamente en ese pasillito, en una banquita que tienen ahí. Muy suave, por ejemplo, porque ahorita recién remodelado, pues se ve genial. Se ve bien. ¿Fiesta favorita jerezana? Fiesta jerezana, ahorita, pues dirían todos, bueno, el sábado de gloria, porque ¿a quién no le va a gustar el sábado de gloria? ¿A quién no le gusta la garrafa? No, espérate, déjate, cuento algo que me pasó. Soñé, fue un sueño, te lo juro, así, fue un sueño. ¿Qué pasó? Soñé un sábado de gloria bien triste. ¿Por qué? No sé por qué. A ver, ahí las personas que a ver, pero ¿por qué fue triste? ¿No? O sea, triste porque a lo mejor yo andaba en otro lado, no sé, pero, o sea, no había gente. Y yo decía, es sábado de gloria, pero no hay gente. ¿Por qué? No hay ni talón, no hay gente. Dije, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? Dije, no, ya no comimos los músicos este día, chingados, ¿no? Algo se me hizo, o sea, ese sueño se me hizo muy, muy, muy feo, la verdad. Y las personas que saben más o menos lo que significan los sueños, una fiesta
sin gente. Sí había gente, pero, o sea, no era la multitud. No era la feria de gente. No era feria, yo creo, más. Me imagino que hay mucha gente que no nos ve, que no se da idea de lo que estamos hablando, pero el sábado de gloria es una fiesta. No. Ni sales, güey. Ah, ¿cómo no voy a salir, güey? Bueno, no, pues es que la mayoría, pues, he mirado que la mayoría, pues, jóvenes jerezanos se centran en lo que es el jardín, ¿verdad? Sí, o Plaza Tacuba. Y en lo que he visto y lo que he vivido, en el jardín principal, pues, se centra más que nada gente que viene de fuera, ya sea de las rancherías, de las ranches circunvecinos, o de diferentes, no sé, estados, la gente que viene del Estado de México, de la Ciudad de México, de Monterrey, que vienen de Querétaro, que vienen de Torreón. Es la que se centra ahí, y pues uno como chavo, pues ya más que nada se va a lo que es el jardín, que este año fue en el jardín que se encuentra, pues en el jardín chico, y otros años ha sido, creo, en la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Explanada. No. No sé dónde. Bueno, también. La plaza. ¿Por qué se recuerda? ¡Se me olvidó! ¡Ayúdame! Pues es que estoy intentando también acordarme, pero pues no ubico. No, pues, ¿cómo se llama? Bueno, también hay que recordar que, hay que identificar por qué es el sábado de gloria, porque normalmente... No, pues en el Carta Blanca, ¿no? No, hay casi pura gente que viene de fuera, porque me ha tocado estar ahí en esos... O se enfrenta a la presidencia entonces. La Plaza Tacuba, se me fue el nombre, la Plaza Tacuba. Ah, pero este año fue en el Jardín Hidalgo. En el Jardín Hidalgo, ok. Maestra, otra pregunta, ¿podemos acompañarnos algún día este cebollo? Por supuesto que sí, ya van a estar totalmente invitados a... cualquiera de los recorridos, cuando lleguemos, vienen unas personas por ahí, próximamente, queremos hacerles una callejoneada, queremos darle lo mejor de Jerez, queremos darles la bienvenida a este pueblo mágico, y estarán ustedes invitadísimos para que vayan a transmitir en vivo lo que es nuestro pueblo. Y nomás, qué chulada, ya salimos premiados, y que se vinimos nomás así, nada, ya nos fuimos con callejoneada y todo. Echando un traguito de felicidad. Nada más va a haber agua natural para ustedes. ¡Ah, ya! Oiga, pues íbamos con sed, nos vamos sin sed, mi rey. Ahora sí, dice, ¿pudiera preguntarle a la maestra que... aproximadamente. ¿Cuánto costará el ecoturismo? Es que el ecoturismo tiene diferentes precios dependiendo de qué tipo de actividad quieres hacer. Por ejemplo, si te quieres ir a quedar a las cabañas, o te quieres ir a acampar, o quieres ir a hacer rappel, o quieres ir a hacer senderismo, es dependiendo de lo que tú tengas tiempo. Es decir, dices, yo tengo un día completo, pues márcanos o visita nuestra página en inbox y te damos la información que tú necesites. Dices, yo tengo 6 horas en la tarde, yo quiero hacer senderismo. Aparte, hay lugares o tenemos las personas correctas, los guías certificados, que nos llevan a lugares que... Yo soy jerezana y créanme que me he sorprendido por ahí de los lugares que tenemos y no conocemos. Sí, entonces comunícate conmigo con confianza, inbox, ahí está Vagos y Andariegos. Nos pueden dar un like y aparece ahí abajo el inbox para que cualquier duda, pregunta, teléfonos, ahí vienen con toda confianza. Sí, y aparte ahí están promocionando ciertos paquetillos o ofertas que tienen para que también los vayan tomando en cuenta y pues ya pues lo que salga, pues estén listos. Otra cosa quería preguntar, maestra, así respecto a lo que tenemos, he hablado de muchas cosas, pero por ejemplo, bueno, pues tenemos... pues hasta para un viaje es cantinero, creo que se puede hacer. Vamos a mencionar tu cantinas, ¿te parece? A ver, men, yo no sé mucho de esas cosas, pero... ¡Ah! Sí, la pena de verdad. A ver. Es que ahora de que ya me hice deportista... Pues... ¡Ah! No, a ver, mira, Nicolás. Una vez ahorita. No, ni lo menciones. Espérate. Al ratito, al final. No, sí. Dígame si no se ve más gordo todavía que yo. El otro día me liberaba yo y que por cierto tenemos la salida... que los lentes le hacen ver delgado, es lo que no quiso decir, por eso se los puso, pero por eso es de que se los puso, porque se quiere ver delgado. No, pues es que mira, el que es panzón aunque lo fajen, ¿verdad? Dice, maestra, adquiriendo un paquete con la maestra tenemos 100 en el té. No, mijo, eso se le llama barba, pero bueno. No, mijo, tú inviértele, al cabo trabajas. Sí, no, las calificaciones son muy aparte, sí. Ya póngase a estudiar. Ya póngase a estudiar. Ya, mejor. Ah, sí, es otro negocio,
no porque sea maestra se quieran jincar con eso. No, pues ya se la saben, mi gente. Los voy a subir a todos en el globo y les doy clases allá en el cielo. Oye, maestra, y pues se me ha tocado ver algunos videos o algunos estados de los profes que los globos a veces ya tienen la oportunidad pues de bajar ayer el Tecno, ya está con show y todas las clases con show ahí del globo. ¿Sí? Bueno, vino, ahí les va. Gobierno del Estado, Turismo, hizo una feria de productos turísticos para todos los proveedores de nuestro país, de nuestro estado, para conocer precisamente lo que tenemos en nuestro estado. Y ojo con esto, nosotros estamos promoviendo obviamente Jerez, nuestro pueblo, que es de donde nosotros somos, claro, pero también invitando a todas las personas que vengan y conozcan Zacatecas. Es decir, tenemos no nada más está Zacatecas, está Jerez, está el Teúl, está Pinos, está Sombrerete, está Río Grande, tenemos Juchipila, tenemos muchísimos lugares hermosísimos en Zacatecas y hay que conocerlo, ¿no? Hagamos por ahí, yo tengo mucha familia en Estados Unidos, muchos amigos, un saludo para todos si me están viendo por allá. Es Fernillo que nos está mirando. Que de repente decimos, yo soy jerezano, yo soy zacatecano, y te preguntan, y dime, ¿qué haces en Jerez? No sé. Sí, entonces es bastante triste, hay que saber que Zacatecas tiene muchísima belleza arquitectónica, cultural, mucho, gastronómica, no sé, natural, y bueno, en verdad tenemos las opciones de poder hacer un muy buen papel aquí en este estado, invitarlos a que vengan. Y gobierno del estado hizo este pequeño, digamos, feria de productos y pues hubo un montón de globos. Por ahí yo creo que todos los jerezanos vimos un montón de globos. Y bueno, esa es una cosa técnica, el globo vuela y aterriza donde puede. Oh, donde puede. Sí, okay. O sea, no es como que dices, como el avión, yo me estaciono aquí baja el aire, ¿no? O sea, no. Entonces, sí sabemos dónde salimos, no sabemos dónde llegamos. ¿A dónde salimos? Salimos de, bueno, no sé si siempre salgan de ahí, ¿eh? Allí por la carretera para Santa Rita, Campo Dago, ¿verdad? Sí. Campo Dago. Por ahí, sí, ahí salen en la mañana. Bien tempranito, porque hay condiciones climatológicas que tienen que ser muy temprano. Por eso siempre salen en la mañana. Yo siento que ahora con el frío, pues hay que ir bien equipado, ¿verdad? Sí. Porque ya entra el frío y así. Sí, son ciertas condiciones y requerimientos que se ocupan. No creo que nomás esté en China ni otra. ¿Verdad? No, pues. Pero sí quiero decirles que es una experiencia muy, muy padre. Si tienen la oportunidad, vívala. Aparte tenemos ahí algunas ofertas y promociones para la gente que se anime en grupos. Comuníquense conmigo y ya vemos. Un inbox, vagos y andariegos. ¿Cuántas personas caben en una canasta? Bueno, hay pequeñas. Y ahí, Ernesto, si me equivoco, me disculpas, pero hay pequeñas, creo que son de 4. Hay más grandes hasta de 12 o 10 personas. Y hay los globos muy, muy grandes, que por ahí creo que hubo uno en esta feria, caben hasta 17 personas. Entonces sí hay canastas grandes. Es una aventura, desde que te subes ya es una aventura, entonces vale mucho la pena ir. Una aventura en el viento, ¿verdad? Sí, es como la película, dijiste tú, Up, ¿verdad? Ah, sí. Sí, como la de Up, allá arriba. Allá arriba, maestra. Pues queremos, próximamente también, maestra, puedo mencionar, vamos a estar por allá transmitiendo, bordeando. También en las ferias de Villanueva, Zacatecas, donde nos vamos a presentar, que pues como también ya es muy famoso lo que son las peregrinaciones con San Juditas Tadeo, entonces vamos a andar por allá, echando un recorrido por allá, el amigazo, Introduction, el Fredic y yo, hay que invitar a la gente también. Por supuesto, y déjenme hablarles tantito de Villanueva. Tienen La Quemada, un producto turístico hermosísimo, si alguno de ustedes lo ha escuchado, se llama Observación Sideral. Es un recorrido nocturno a las ruinas de Chicomostoc. Es una chulada. La verdad es que yo estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de ver este tipo de proyectos que traen las personas, y son proyectos de gente como ustedes, como yo, que decide hacer algo diferente para su pueblo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esa visita. También nosotros la manejamos, por si les interesa información. Inbox, ya saben, aquí estamos para servir. Ah, sí, claro, porque son cosas que lamentablemente, fíjate, nada más las personas que estudian turismo, men, son las que conocen, o sea, que por ejemplo así, pues, o sea, porque las personas, porque ellas más deben de fomentarlo y son las que se dan cuenta. Y por ejemplo, tengo unos amigos, a mi hermano Armando, que está estudiando turismo, un saludo. Saludos, más bravo que el Freddy. Sí, más bravo que yo, que está fornido. Y me doy cuenta que pues ellos se van dando cuenta que inclusive tenemos hasta spas y tenemos temazcales.
sociales. De relajación, o sea, tenemos fiesta y tenemos relajación, a lo que vengas puedes encontrar aquí. No tenemos ahorita planes respecto a algo relajante aquí en... Bueno, miren, aquí en Jerez sí hay un temazcal. Lo maneja precisamente el maestro, bueno, dentro del maestro Memo, ustedes lo conocen, Guillermo. Ah, sí. Sí, el profe Memo. Ellos sí traen una onda mucho más interna, de relajación, de conexión con la tierra. También tuve la oportunidad de ir, créanme, si les gusta, les va a encantar la conexión de la tierra que tienen ellos. Entonces sí, sería muy importante que la gente que se interese por eso pueda preguntarme. Y claro, se empieza a hacer un paquete, un proyecto que sea de temazcal puro para las personas interesadas en la cosa relajante o de salud aquí en Jerez. Ah, ok. Ahí con el profe Memo también, ahí están, sí. Pero sí, bro, podemos por Memo. Mandarle un inbox a Vagos y Andariegos y pues también nos pueden dar. Sí, exactamente. Sí, o sea, hay que recordar mucho que esto es importante. Lo que la gente vayamos solicitando, lo que la gente vaya ofreciendo en Jerez, nosotros lo vamos a ir promocionando. Y hay muchísimas cosas que dar. Hay gente que dice, yo sé hacer, no sé, dulces. Van haciendo un taller de dulces. Hay mucha gente que visita los pueblos mágicos para ver qué tipo de artesanía se hace. Por cierto, saludo a todos los artesanos de Jerez, a todos los productores de dulce, de cajeta, de chocolate, de todos, de pan, de queso aquí en Ciénega. Que pues afortunadamente son personas que sí quieren trabajar y siempre han estado con colaboración. Entonces sí. Ay, sí, en eso tienes razón, o sea, bastantes, o sea, ahorita que me puse a pensar, dije, sí, es cierto, tenemos queso, tenemos vino, tenemos cerveza artesanal, tenemos talleres de pulido de madera, tenemos talleres de chocolate, de joyería. De joyería. Ah, también a la señora del vino de la casona, bueno, ahí disculpen el comercial. Sí, ya de la casona. Rosa, sí, muy, muy amable ella, sí, muy agradable para... Ustedes ya fueron, ¿no? Fueron... Sí. Estamos hecho la tarea de la auditoría, sí. Vamos a ver si nos daban chance, sí, nos dio chance, muchas gracias. Sí, entonces creo que sí hay de dónde cortar. Les invito a todos los jerezanos a que empezamos a unir fuerzas y hagamos de Jerez un proyecto turístico general, que todos juntos participemos, exacto. Apoyarnos y todos juntos y pues hay que llegar al éxito y llevar más arriba nuestro bello pueblo mágico. Muy, muy bonito, y acordemos que es el primer pueblo mágico de Jerez, del estado, entonces hay que presumirlo con muchas, muchas ganas. Qué mucho orgullo. Hay que presumirlo, maestra. Por último, maestra, ya casi para despedirnos, porque también en estos momentos ya están listos nuestros amigos de Los Elegantes de Jerez que vienen a presentar su videoclip más reciente. Pues hay que decirles a la gente, vámonos a Vagos y Andariegos a pasarla bien a gusto, a disfrutar de lo que tenemos aquí en Jerez, Zacatecas. Díganos, pues, ¿qué hay que hacer para estar con ustedes? ¿Dónde tienen las oficinas? Ya los dijo de Face, pero ¿dónde la podemos contactar? Bueno, tenemos las oficinas, están ubicadas en calle Hospicio 52 Altos. Es casi frente a la Escuela Ramón López Velarde, ahí en ladito, en la esquinita, sí, en la segundo piso. Estamos ahí, generalmente también en el inbox. Y pues si les puedo dar mi teléfono cuando se les ofrezca, quiero un viaje, maestra Paulina, me dicen, pueden decir Pau también. Y el teléfono, si lo quieren por ahí apuntar, 494-94-219-36. Sí, 219-36. Para cualquier información. Tenemos el globo, tenemos recorridos turísticos en Jerez, tenemos paseos en carreta, tenemos los museos, tenemos los recorridos artesanales, tenemos visitas también a la quemada, tenemos las callejoneadas, vienen Zacantinas también aquí en Jerez porque hay uno en Zacatecas. Y viene para Jerez también, okay, el recorrido. Entonces, la sierra, los cardos. Los cardos también, ecoturismo, rapel, senderismo, rodadas. Tenemos de todo. Así que, por favor, si les gusta, denos like para poder seguir teniendo más difusión en México y obviamente en el mundo. Y también visítenos y aprovechen de repente los paquetes que ponemos en línea. Que también tenemos la ventaja, o sea, nada nos cuesta un like, se va difundiendo y aparte el municipio es más conocido y así pues nos alivianamos todo, que a fin de cuentas es lo que queremos, beneficiarnos todos del turismo, de la chulada de pueblo que tenemos. Así es. Pues maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. De igual manera, a toda la gente que nos hizo alguna pregunta, nos ayudó a compartir, nos regaló un like, un dedito para arriba, me entristece y me enoja. Saludos muy especiales y muchísimas gracias por seguirnos a través de aquí gordeando, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Los felicito por su proyecto. Sigan echándole todas las ganas.
se me hace que le echan más ganas aquí que en la escuela, entonces sí, sí. Me da mucho gusto que ya... No, pues ya no, ahí anda chateando muy rápido. No se crean. Del agua al agua, y la verdad, sale a la luz. Felicidades y pues gracias a todos los que nos pudieron ver. Y chicos, pues vamos a seguir adelante con el proyecto. O sea, ya saben, invitadísimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues a toda la gente que nos visitó, nos regaló un like, muchísimas gracias. Y este fue un programa más de Aquí Gordeando. Vida un amor y me dio la mujer más bonita de todo este mundo. Ni siquiera en el cielo un amor como el tuyo consigo, ni lo más hermoso de la tierra se compara contigo. Me sentí demasiado premiado. Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado, porque yo estoy completamente de ti enamorado. Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado. Y es que te amo, porque tus ojos son más bonitos que las estrellas. Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta. Es que yo te miro y no me la creo, eres tan perfecta. Y es que te amo. Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando. Cuando yo te beso me subo a las nubes, me siento volando. Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta cómo eres conmigo. Demasiado premiado. Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado, porque yo estoy completamente enamorado. Lo que yo siempre había soñado lo tengo a mi lado. Y es que te amo, porque tus ojos son más bonitos que las estrellas. Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta. Es que yo te miro y no me la creo, eres tan perfecta. Y es que te amo. Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando. Cuando yo te beso me subo a las nubes, me siento volando. Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta cómo eres conmigo. Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo. Los elegantes de Jerez, apalávese. Qué chulada, parejito como la danza del huejote. Así de, güey. Y ya regresamos, aquí tenemos estos muchachones, chayanes. Ahora sí las morritas, conéctense porque tenemos sorpresas y tenemos fiesta, mucha fiesta. Por aquí con los amigos, los elegantes. Mi compa Sacas, ¿cómo está el viejo? Aquí andamos bien, gracias a Dios. Simón, Echándole ganas. A ver, vamos a presentarnos primeramente. ¿De aquel lado, mi viejo? Pues yo soy Jorge Estrada y soy el bajista de los elegantes de Jerez.
Qué chulada. Saludos a quién. A toda la racita que nos está viendo. Para toda la raza que nos está viendo. A todas sus novias. A todos mis novios. A los novios. ¡Qué saco! Se vale, se vale. O sea, que esté buena, pues qué. Aquí se respeta todo, Se vale. ¿Qué? ¿Y usted, amigo? A ver, aquí. Mi nombre es Osvaldo Estrada, soy el acordeonista y el que grita no canto, yo grito nomás. Es como la punta del tren, nada, la que lleva la batuta. De este lado tenemos. Soy Timmy Estrada, el baterista de Los Elegantes. Baterista. Un saludo para toda la gente que nos ha apoyado y duro para adelante. El de la pila. Qué chulada. Y aquí tenemos. Yo, Ricardo Aram, soy armonía y canto en Los Elegantes también. ¿Y el Chayán del video o qué? El del video, el que sale. Exactamente, el protagonista. No me pagaron por salir, pero. Pues... No, fue el Chayán del video. No, pero se va a hacer famoso acá, mijo. No he tenido la oportunidad de ver el video por ese tema. Apenas se está estrenando hoy. ¿Cuándo lo estrenamos? Hoy. Apenas hace algunos instantes, apenas salió. A ver si les gusta a la gente, pues más que nada si se está reproduciendo un poco, ahí va poco a poquito, pues ahí les encargamos que nos compartan ahí el video, ya como ya lo miraron ahí las personas que siguieron conectadas. Así es. Que siguieron conectadas, pues ahí les encargamos que vayan a la página oficial de Los Elegantes de Jerez, búsquenlo, compártanlo, regalen su like y todo el rollo. Y pues, ¿qué andamos haciendo en estos días, ¿Cómo ha estado el rollo? ¿Qué tal el sentido? No, pues sí, sí era el trabajito, la verdad es que hemos estado muy ocupados estos últimos días con los videoclips, hemos estado trabajando con varios promotores, entonces estábamos ya viendo ya para ir a Estados Unidos también. No, próximamente. A toda la paisanada que nos está mirando, ¿verdad? Exactamente, toda la paisanada que nos está mirando. Estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Estamos viendo este asunto. Y díganos, aparte de Facebook y YouTube, ¿en dónde más? ¿Cómo están? Ahí tenemos también la página de Instagram. Okay. Tenemos ahí, pues YouTube, Instagram y Facebook, es lo único que tenemos. Que estamos moviendo. No, ya lo demás es todo falso. Echándole todos los kilos. Ahí nomás se dice, pues para que sepan cómo están. También ahí en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple, en iTunes, Amazon, ahí en las plataformas digitales están los... Hasta Mercado Libre las pues. Oiga, chavalones, una preguntota. Y platíquenos acerca del video, ¿dónde se realizó? ¿Las modelos? ¿Dónde fue? ¿Cómo estuvo el rollo? Acabando de hacer el video, fueron a echar una chela. ¿Cómo estuvo el cotorreo? Bien a gusto. Sí, ¿por qué no? Se vale. Las chelas fueron antes, ¿verdad? Ah, fueron antes. Para agarrar valor. No, pues el video se filmó en la ciudad de Zacatecas, todavía estaba la temporada de las ferias. Y pues aprovechamos para hacer unas tomas ahí. Se grabó también en lo que es algunas locaciones de aquí de lo que es el municipio, por ahí en Jardines de la O, que le damos un saludo al camarada ahí que nos dio chanza. Y pues ahí en diferentes lugares vimos las mejores tomas para que saliera el video como debió de salir. Las mejores tomas, ¿y cuál es el perfil bueno? Suyo. El mío, el derecho. El derecho. Dijo el chuta, porque del otro salgo cachetón, vamos. Saludos al chuta, si me está mirando hasta Villanueva, Zacatecas, un saludo al chuta cachetón. Muchachos, y ya bueno, platíquenos acerca del video, como les comenté, de qué trata. Ya ve que todo video lleva por ahí una historia, pequeña historia, de amor, desamor. Pues el video es una canción de amor, es composición aquí de mi compañero Osvaldo Estrada, que un día agarró la loquera y se puso ahí a descomponer. Pues el video es una canción de amor, trata de pues lo típico, una pareja de novios que salen, se conocen, se gustan mucho y pues al final de cuentas deciden pues casarse y tener hijos. Bueno, algún hijo. Bueno, quién sabe. Oiga, entonces quiere decir que en ese video sí fue pura felicidad, pura miel. Pura felicidad. Qué chulada. Hay que comentar eso, ¿verdad? Así como. Más triste, ¿verdad? Después viene la tristeza, el desamor, los pleitos. No quiero ir a comer con la suegra, pues va, no voy. Así como escuchar a los Elegantes, pura felicidad. Pura felicidad. Oye, muchachos, próximas presentaciones, ¿dónde los vamos a estar mirando por ahí? Este mes tenemos fechas por ahí próximamente en Fresnillo, en Aguascalientes, ahí en Villanueva vamos a estar en la feria también, allá en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Guanajuato. Son de las que me acuerdo ahorita, de lo que resta de este mes, ya el siguiente mes, pues ahí les estaremos informando por las redes sociales. ¿Y diciembre qué tal se viene, mi Osvaldo? No, pues está casi lleno ya. Sí, San Luis, Pato, Durango, Aguascalientes, aquí en Zacatecas, no sé, hay muchos lados
Qué bueno que se venga la temporada buena, dice Smith, porque pues ahí es cuando chilla la cacerola. Que también los carniceros se cuajan. No, aquí lo chaval. Que la mantequita está truena y truena. Ya vi Freddy. Oh, ya nos seguimos, hombre. Ya se hizo, más que nada, pues, una tradición, no tradición, pero ya casi cada año están, bueno, año con año están en Villanueva, ¿no? Me tocó verlos abriéndole aquí en la Calibre 50, me parece. No. Calibre 50, sí, y luego a Alfredo Olivas. Alfredito Olivas. Así es, Sí, pues gracias a Dios la gente de allí de Villanueva sí nos recibe muy bien y las niñas pues sí nos quieren mucho, la verdad. Veo bueno, que nos quieren mucho en La Quemada, ¿no? También, por ahí en La Quemada. Ya estamos quemados. Yo soy quemado. Llevamos allí y se quemó el pobre. Oiga, ¿qué le iba a decir? Muchas fans. Que algo que quieres decir a sus fans. Un saludo a todas las morritas que les están viendo. A ver, por acá de este lado. A tus fans. Mándales un saludo. No, pues para toda la gente que nos apoya. Pues un saludo y pues les queremos agradecer también por el apoyo que nos brindan y esperemos y sigan constantes porque se vienen nuevos proyectos de Los Elegantes. Qué chulada. A los fans, que muchas gracias porque de verdad que pues casi más bien ellos son los que hacen que nos lleven a muchas partes, son los que nos apoyan para estar en muchos eventos, nos siguen y ahí nos mandan. Que nos aman y pues uno se siente amado. No, se siente amado, si de la casa vas corrido afuera te sientes amado. No, qué chulada. La así neta es. Que sí. Sí se están conectando las morritas mi Freddy. Así es, no le mandan saludos. A ver, Lena, lo que tengas ahí, a ver. Saca el repetitorio. Vámonos así por rápido. Andrea Vigo Martínez, Shanti NI, Esmeralda Aguirre, Citlali Torres Ruiz, Manuela de la Riva, Tania Vázquez Nava, Jenny Diseño, José Antonio de los Ramírez, Vane Sandaña, Jenny Diseño pregunta que cuándo van a estar en Villanueva. En Villanueva vamos a estar el 25. Ahí, el jueves 25, vamos a estar en la feria. El jueves 25 para que lo vayan agendando y para que vayan estos chayanes. Citlali Torres, un saludo para San Pancho, la Leslie Gómez, la San Pancho. Luz María López López, Jessy Dios de Verdeja. No sé, alguno de más. Algo a la gente que se está conectando, que saludos. Sí, conectando acá, porque nomás les llevo corazones, que corazón, he hecho nada. Me encanta, me enloquece. No, pues que a todas las fans que me mandaron mensajes después de ver el video de que por qué hubo besos y así, pues es parte del trabajo. Exacto, se ve el morrito. ¿Quién era el niño chiquito? ¿De quién era? ¿Sobrino de quién? Era ese. Ay, sí. Saludo a mi niño, pues saludo. Mucho. Hay un video así de Ricky acá en la Que ya le entró a la artisteada, ¿cómo se llama? El Timmy. Niño. Timmy. Ya le entró la artisteada. Ya probó poquito, ahora sí. Agárrenlo. Al rato ahí lo verán en Hollywood. Qué chulada, muchachos. Nada, la neta, pues me da gusto ver que. Pues que los elegantes y siguen, ¿verdad? O sea, no puede que llegaron los elegantes y ahí están, no. Llegaron siguen y ya se quedaron. Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, gracias y andan para arriba y para abajo. Y eso de que van a tocar Unión Americana, pues una chulada. Ojalá les digo que son experiencias que no se olvidan, ¿verdad? Hablando de experiencias, ¿qué experiencias bonitas han tenido ahorita en este chamo? Ah, bonitas. A ver, ¿quién bautizó el camión para empezar? Sí. No, no, no. El padre lo bautizó. Sí. Lo bendijo. Acá lo bautizamos. Era monaguillo. Porque bueno, autobús ya vieron que andan para arriba y abajo. Los elegantes. Gracias a Dios, sí, se nos hizo la oportunidad de pues adquirir un autobús, porque pues sí nuestro equipo de trabajo creció un poquito y pues ya hacía falta, ¿no? Para estar más cómodos y pues dar lo mejor ya en la presentación y ya ir descansaditos a gusto. Ahí al staff. Saludos también. Saludos también al staff, a las bailarinas, al chofer, a todo el equipo de trabajo. A todo el equipo de trabajo que está también al a los diseñadores de nosotros también. Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué chulada! ¡Diseñadores! ¡A ustedes les enseñan! ¡Saludos para los diseñadores! ¡Muy guapos ellos! ¡Al lado se le vivió en Chayar! ¡Ay, cabrón! ¡Hombre! ¡Se van a ver esto! ¡Se van a poner rojos! Se va a poner, bueno, no, muchachos, la neta, una experiencia bonita, porque yo sé que hay muchas experiencias bonitas, pero una que te diga nada, de ¿y dónde fue? ¿Cómo era, a ver? Una que tú digas, ¡un regalo! Ya se las. Ah, sí, porque también sé que las hacen regalos. A mí se me hizo padre el día de mi cumpleaños que vinieron fans de otros lados a traerme regalos.
pastel y todo el rollo. Ah, sí, bonito. Qué chulada. Sí, es muy, muy bonito eso. Lo triste es que el pastel que nos trajeron lo vendamos todo a Luke. Sí, se me amarraron. Ni nos hizo pastel, mi primo. El pastel va y viene. El pastel va y viene. Sí, oiga, ¿cómo se va el coach? De eso vive, los muchachos, hombre. Pero quedó muy, muy bien, está por todos lados. ¡Oh, qué caral! No me quiero imaginar cómo llegó a esos lugares. No se me nota nada al betún, pero. Pero de chocolate. Ese fue el detalle por ahí de mi amigo Osvaldo. ¿Y acá? Pues, híjole. ¿Cuál de tantas? No, pues hace poquito también nos regalaron en nuestro aniversario una bolsota grandota llena de muchos dulces y acá a mi compañero se le encargamos para que la subiera al camión y subió al camión y se le rompió. Sí, se desmondó. No aguantó la bolsita. Del piso y todo, estuvimos agarrando dulces y está muy rico. No, pues bueno, ya siguieron. Una preguntona, antes de, bueno, aparte de Jerez, ¿cuál es el lugar que ustedes dicen? También somos muy queridos los elegantes, o sea, no, cuando llegamos, pues, nos reciben con los brazos abiertos. Pues sí, muchos, ¿no? Sí, sí, muchos lugares. Caliente. Allá en Michoacán, el otro día, vimos también. Sí, hasta se saca uno de onda, ¿no? Yo creo. Sí, hasta uno dice, pues, ¿hasta dónde han llegado? Porque he visto que sus videos tienen alrededor de 2 millones de reproducciones. Sí, sí, sí. Las experiencias bonitas. Pues llega uno a ciegas, así como que, pues, a ver qué sale hoy, a ver cómo nos va. Y ver que la gente pues ya está recibiéndonos, ya está con fotos y todo, pues sí. Y se ve que la gente le sí, pues, está gustando, le está llegando la música de los elegantes de Jerez. De la San Pancho Jerez, Zacatecas, México. También. Para el mundo. ¿Cuántos años tienen ahorita? ¿Cuántos años tiene la agrupación ya reformada? ¿Cuántos tienen así? La agrupación formalmente lleva apenas como un año y medio, más o menos. Con nosotros. Cuatro, lleva un año y medio. En sí, la agrupación lleva 3 años, pero era. O sea, un año y medio para acá es cuando ya le empezamos. Cuando dieron el boom así, macho. Cuando le empezamos a meterle así las ganas, la seriedad que se merece. Pues sería que se merece. Sí, pero, todo eso. Al principio era. Ah, lo que era caía. Así como un hobby, dice un ratito. Tenemos ahí los videos, ¿no? Hasta que lo hacíamos algo. No, que salgan a la luz. Los videos chuscos que se quedan para la historia. Exactamente, ya. Son los que uno recuerda después. Sí, y acá sí. Seguimos también, Jenny Briseño, Esmeralda Aguirre, Mónica Marín, Moni, saludos. Yasmín Hernández, Zuleima Martínez, Orlando Carrillo Martínez, saludos. Jenny Briseño otra vez. ¿Y qué tal se la pasaron en el salto? Pregunta Jenny Briseño. En el salto. No, muy padre, la verdad, estuvo muy chido. Ahí también, pues sí, regalamos, miren, que chuchas, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, unas 20 más o menos. Oh, sí, en el salto ahí estuvimos ese día. Me acuerdo que nos bajamos del camión y ya estaban ahí muchas muchachas también ahí. ¡Ah, qué chula! Sí, la verdad, estuvo. Bonitas experiencias, ¿verdad? Bueno, las fans preguntan las fechas de cumpleaños. Pues el mío está próximo, es el día. El lunes 15 de octubre. 15 de octubre. A las 8 de la noche ahí lo esperaba. Parrilla de la chica de todo el pedo. No, ya para la como así. A los traguitos de fritos y taquitos de queso, pero palabrados ya están. Apalábrese. Apalábrese. Yo el 20 de septiembre. 20 de septiembre, pues ya pasó. Para el año que entra. No, pues vayan invirtiéndole. Ahorrando, cochinito. Vayan sacando el puerquito. Cochinito habla. Exactamente. 5 de septiembre, ¿sabes? Septiembre. Yo, a mí me acabo de pasar, el otro sábado fue, 6 de octubre. 6 de octubre, por con razón aquí dicen, faltó festejar el cumple de Ricardo. No, si no, pregúntele. No hubieran visto. Ni saben, ni saben, Jenny Briseño, entonces lo festejaron, como es que no te invitaron. No, andas levantando cizaña, ven, eso no se hace. Bueno, pues aquí seguimos con David Ramos, saludos a la fama Estrada, ánimo viejones, a David Ramos otra vez, si quien te vieras, jaja, ánimo viejón. Ánimo viejón, saludos David Ramos, saludos. No, también un saludo para Fátima Karen, mi prima, porque ¿cómo están de ustedes? Desde hace rato que le dije, que no me va a tocar los elegantes. Un relax que hacen así, todas las fans. No, pero así, algo más si quieren. ¿Y cómo te ha ido con la composición, mi Osvaldo? Ahora sí que... Ya compuesto otras 10 canciones que pienso sugerírselas aquí a los. ¿Cómo va esa la de?
¿La cocina? Bueno, no, no sé, tuve la oportunidad de escucharlo también cuando asistí a la agrupación de Chipiturcos. ¿Qué tal? Esa canción. La neta. Sí, fíjate que... También la grabaron, ¿no? Ustedes. Fue el primer video que hicimos, todavía no nos vamos a conocer mucho, pero sí es una de las canciones que más nos piden. Bueno, trabajamos. Pero sí, siempre se nos pasa echar el video de los que más nos piden. Me gusta mucho a los muchachos, ¿cómo se hace? Dijo, ya para que la vaya incluyendo en el repetitorio. Sí, está buena la canción. Tengo la canción. ¿Algo más que quisieran agregarle por aquí en esta entrevista? Ah, saludos a las modelos, porque han tenido varios videos, ¿verdad? ¿Y cómo las consiguen, viejo? Además dicen, esta está bien. ¿O qué? ¿Cómo le hacen? Digo, porque yo ya ven porque últimamente la publican, que modelo, se busca modelo. O sea, así que, ¿quieres ser la próxima modelo? Teos elegante de Jerez. Manden su currículum. Foto, nada, pues ahí la pues publicamos, nosotros tratamos de que pues sea algo como más real, ¿no? O sea, porque a veces en unos videos salen como que unas mujeres vienen acá extravagantes y pues uno no trata de que pues se vea más real la cosa, ¿no? Más natural. Pues, ajá, exactamente. O sea, que te gusta lo natural. Lo natural. Sí. El agua natural me gusta mucho para que me llegue a la natural. No comprometer. Nada de silicón y todo ese rollo que está de moda. Se pega mucho eso, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos, ahora sí, ¿algo más que quieran agregar esta tarde? Bueno, ya noche, por acá. Pues que... Próximas presentaciones, ya dijimos, Villanueva. No, pues que próximamente, pues le digo, vamos a estar aquí en Estados Unidos, estamos ya organizándonos para sacar las visas y todo el rollo. Porque para ellos los paisanos, que... Pues no queda más que agradecer a los paisanos porque pues se portan bien, ¿verdad? Quieren a la gente. No, y gracias a Dios nos piden mucho para el lado de Arkansas, de Houston, de Las Vegas, de todos los lugares, de Colorado. A la gente de allá le mandamos un saludo y pronto nos vemos para allá. Primero Dios. Yo también me voy a ir de ahí, pues de acompañante del chofer. Para que no se duerma. No, pues igual les enseñamos muchos éxitos. Y pues ahorita por lo que he visto, pues llevan buena tirada, muchachos. Entonces, pues el mejor éxito de todos. Que esto siga creciendo, ¿verdad? A ver, y cántanos un pedacito de la canción, del video. A ver, va. Con pollo y todo el rollo. Sí. Al natural. Al natural, como tú dijiste. No le eché nada de plástico. Nada de plástico. A ver. Haz playback. De ti enamorado, y es que yo me he soñado y lo tengo a mi lado. Y es que te amo, porque tus ojos son más bonitos que las estrellas. Con esa sonrisa me hace sentir el dueño del planeta. Y ahí para que la escuchen, para que la escuchen. Ahora sí que nos una entradita. Una probadita. Para que se queden picados. Ahí vamos a que queden picados y antojados ya para que se la sigan viendo, ¿eh? Pues agradecer a todas las fans, a toda la gente que nos apoya por siempre estar constantes ahí en las redes sociales, a todos los clubes de fans, de los que me acuerdo, las exclusivas, las únicas, las vaqueritas, las. Favoritas, las incomparables, enamoradas, a todos los clubes de fans, muchas gracias por apoyarnos siempre. Ahí les pedimos de favor que compartan el video. Ahí va a estar ya está en Facebook y está próximamente, ya se está subiendo a YouTube. Ahí para que lo compartan y pues primero Dios, sobrepasamos los 2 millones con esto. Ahí les quiero decir también a las muchachas ahí que tenemos en los grupos de club de fans ahí en WhatsApp. Que ahí nos disculpen cuando no les podemos contestar así de pronto por el trabajo o algo, de todas formas siempre estamos ahí. Yo creo que siempre contesto ahí. Porque aparte de la música, pues tienen otras actividades, ¿no? Pues ¿cómo? Yo sí, no más la música, ¿verdad? Pero no, sí, pues estudian. ¿Estudian? Sí. ¿En qué están estudiando ahorita? Pues yo en tercera preparatoria. Tercero prepa. Joven muchacho, tú bien. Yo ya estoy en quinto grado de arquitectura. Nah, no sé qué. Ahora también tercero de prepa. Bueno, pues a los compañeros de prepa, ahora que a mí, a los compañeros. Ya, un año más, el 70 y más también. Ay, cabrón. Sí, no. Ya 80 y más. No, no, pues ahí estamos con los elegantes de Jerez. Ahí les encargamos en su página oficial un like, un dedito para arriba. Compartan la entrevista por aquí a través de La Voz Jerez. Igual seguimos con los saludos. Saludos para Jenny de Chel Murillo,
Te mando un saludo, Edgardo. Y que yo quiero entrar al grupo de WhatsApp, les dice Jenny Briseño. Manden un mensaje ahí a la página con su número y las agregamos con mucho gusto. Porque tienen sorpresas, tienen regalos, tienen cachuchas. Ahí les enviamos saludos por los clubes de fans, les enviamos videos con saludos y... Sí, son gustosas. Ahorita pongo una publicación ahí en el Facebook para que manden su número y ahorita los agregamos a todas las tiendas. Ya están. Ahorita las agregan por aquí. ¿Quién es el encargado del administrador? Ahí está. El ejecutivo. Ahora sí que el que mueve las redes, ¿verdad? Es el que las mueve. La mueve y la menea. El viejo. Más porque ustedes no lo pudieron ver, gente, pero miren cómo la mueve. A las bailarinas, saludos también. ¿Cuáles son sus nombres? Saludos. A las bailarinas. Sí, nos está viendo Naomi, a Copi, a Monse y a Yadira. A Monse y a Yadira. Saludos especiales, a ver si nos están viendo. Al compa Poncho, por ahí. Al staff. Al chofer, al staff, a todos, hasta al... A todos. No, 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 porque se nos olvida. Ellos están viendo la transmisión, están viendo las patitas. Saludos. Ah, las patitas, muy bien. Hasta todos. Todos. Bueno, muchachos, pues ya por último, ya para despedirnos, ahora sí que ya nos vamos. Ahora sí, ya. Que ya me dijo mi compa Osma que la va a pichar, casaría. Luego. ¿Qué se ha visto? Ah, bueno. ¿Algo más que quieran agregar a esta entrevista de Aquí Gordeando, muchachos? Pues ahí, que nos sigan en todas las redes sociales, como Los Elegantes de Jerez en Instagram, YouTube, Facebook, Spotify y en todas las plataformas digitales. Ahí está nuestra canción, ahí está disponible nuestro disco, nuestro primer disco. A la gente de los Estados Unidos, pues próximamente nos vemos para allá, primero Dios, para que aparten su fecha y primero Dios pronto nos vemos en su ciudad. Ya se la sabe, pues, mi gente, muchachos. Ya está, y a toda la gente que comparte el video, ahí le vamos a mandar un videito mandándole saludos también. Ahí para que lo compartan, ahí está. A toda la gente. Compartir el videito les van a mandar un saludo personal, así que sí, pues ya se la saben, gente. Un saludo personal. Sí, bueno, entonces compartan el video, compartan la entrevista. Y ellos fueron Los Elegantes de Jerez. ¡A palabrese! ¡Ánimo, chavales! Pues muy bien, acá fue todo, dame. Vida un amor y me dio la mujer más bonita de todo este mundo. Ni siquiera en el cielo un amor como el tuyo consigo, ni lo más hermoso de la tierra se compara contigo. Me sentí demasiado premiado. Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado, porque yo estoy completamente de ti enamorado. Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado. Y es que te amo, porque tus ojos son más bonitos que las estrellas. Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta. Es que yo te miro y no me la creo, eres tan perfecta. Y es que te amo. Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando. Cuando yo te beso me subo a las nubes, me siento volando. Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta cómo eres conmigo. Demasiado premiado. Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado.
porque yo estoy completamente enamorado. Lo que yo siempre había soñado lo tengo a mi lado. Y es que te amo, porque tus ojos son más bonitos que las estrellas. Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta. Es que yo te miro y no me la creo, eres tan perfecta. Y es que te amo. Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando. Cuando yo te beso me subo a las nubes, me siento volando. Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta cómo eres conmigo. Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo. I don't wanna run.